Gracias, señora presidenta. Secretario Román Meyer Falcón, hemos escuchado con suma atención sus respuestas a los diferentes planteamientos que las y los legisladores han realizado el día de hoy. Sin embargo, es importante reflexionar sobre los planteamientos que dejaron en el aire y solicitarle que posteriormente sea tan amable de ampliar la información que se ha solicitado. No puedo sino manifestar mi preocupación porque sinceramente pensamos que este gobierno se está quedando en deuda con nuestro país y su gente. El rumbo que lleva la política pública en México ha generado más pobreza, más desigualdad y más inseguridad. La cartera que usted conduce, señor secretario Meyer, puede marcar la diferencia en ese sexenio, siempre y cuando se comprometa a trabajar por las y los mexicanos, por sus causas, por las necesidades no solo de más vivienda en zonas metropolitanas, sino de mejor calidad. Su secretaría puede ser al final de este sexenio un parteaguas entre los que sí están trabajando y las que, bueno, simulan que trabajan. Lo exhorto, maestro Meyer, a impulsar que las 74 zonas metropolitanas del país se transformen, que no solo sean cúmulos de asfalto, alcero y pavimento, sino que se conviertan en lugares cálidos, amigables para las personas y armoniosos con el medio ambiente. Que su secretaría no pierda la perspectiva de construir un mejor lugar de vida a partir de la gestión adecuada del territorio y la disponibilidad del recurso, a edificar ciudades con perspectiva de género, resilientes y sostenibles. Lo invito, señor secretario, a que en las decisiones de la SEDATU siempre ponga a las personas al centro y a sus causas al frente. Muchas gracias.